Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Andrés Yupanquirué y les voy a platicar acerca de una aplicación para el robot virtual de VexBR, el cual consiste en la limpieza de estanques. Bueno, el diagrama de flujo del proceso para que el robot realice la limpieza es de la siguiente manera. Bueno, el robot inicia sus operaciones de manera repetitiva usando el bucle infinito, el cual indica que el proceso será siempre verdadero. Luego pasa por la estructura condicional if, donde se hace la pregunta de que si el sensor detecta objetos a distancia por verdadero, este seguiría hacia adelante para recoger el objeto. Y en caso de que el sensor no detectara objetos a distancia, sería por falso y giraría. Sea falso o verdadero, el proceso continuará de manera repetitiva siguiendo el algoritmo, ya que utilizamos el bucle infinito o forever. Para entenderlo de una mejor manera, lo vamos a ver en el simulador virtual de VRBX. Le voy a dar inicio a la simulación. Aquí en el lado derecho podemos ver el comando, el comando del algoritmo en el cual se utilizaron los control por siempre, ya que es un proceso repetitivo, como se había mencionado anteriormente, y aquí mismo también se utilizó el comando sí, si no, para determinar si el sensor del robot detecta objetos. En caso que lo detecte, conduce hacia adelante como lo estamos viendo, y en caso que no detecte, gira como lo vimos. Aquí está girando, ya avanzó, gira y avanza. Lo podemos ver de diferentes cámaras, cómo hace la recolección de los residuos. Avanza, no detecta, gira, gira, avanza y sigue con su limpieza. Bueno, el robot más que todo hace en el simulador la recolección de objetos plásticos o como ser bolsas, como ser botellas o como ser vasos, y así también hace la recolección de lata. Todo lo hace para tener el estanque limpio. Aquí lo vemos en diferentes ángulos nuevamente. Gira, recoge, aquí va a recoger una botella plástica. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.